EA Sports. It's in the game. ¿Qué tal, amigos? Un partido hoy en FIFA 07. A ver, ¿cómo hacemos por detrás? Porque a veces por detrás puede estar lo mejor. Ojo. Puede ser. He visto un país con una estrella. A la verdad, con una estrella y media. Vamos a buscar un equipo. Esta vez no he pensado qué equipos van a disputarse en el campo. Solamente Penta había dicho Portugal-España. Ok, Portugal-España. No sé, se me ocurren así de la nada. Uf, cabalita, ¿eh? Ah, no. Eso sí. Aunque, a ver. Aquí está. Uniforme negro, man. Ok, avanza. Entonces, que sean locales. Eso es. Ya. El partido del día de hoy, modo manager, es España-Portugal. Portugal-España, estamos en Portugal. Oye, qué buen campo, man. Mira qué man. Este estadio está genial. Genial con G de gato. De pie, hijos de su madre, para escuchar las sagradas notas del himno de Portugal. Ay, mi madre, el bicho. El super bicho. Ahora es el turno de España. Igualmente, de pie, hijos de su madre, para escuchar las sagradas notas del himno nacional. Eso es. Larga vida al rey. Larga vida a mí. Vamos. Hola, mi madre, bicho. Bienvenidos a Sport FIFA 07. Soy Manolo Lama, ya me conocen, y junto a mí se encuentra... A ver si le conocen, habla un poquito. ¡Hola, Manolo! Otro día más juntos, ya huele. Menudo recibimiento. Y eso que solo es un partido amistoso, la afición ha respondido muy bien y rozamos casi el lleno absoluto. Tengo que decir también que el equipo visitante, dada su trayectoria en los últimos partidos, parte como favorito en este encuentro. Vamos. Vicente. Fernando Torre. Joaquín. Qué tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva. Albelda. Xavi. El balón queda en posesión de los defensas. Deco. Vamos.
Los defensas también juegan, Manolo. Maniche. Buen corte. Xavi. Joaquín. El que nunca hace nada. Bueno arquero, lo que pasa en la reacción me ha gustado. Pone el balón en juego. Vamos. Pauleta. Albelda. Recupera un balón que andaba suelto por ahí. Fernando Torres. Raúl. Qué bien se colocan. Deco. Pauleta. Rechaza el esférico. Está muy fuerte, ¿eh? Eso sí que es una defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. Buen balón. Vienen por todos lados. Albelda. La defensa la ha hecho con el balón. ¡Qué forma de salir de atrás! Recupera el esférico desde esa jugada. Puede sacar petróleo. Se ha anticipado con un gran salto. Muy bueno el despeje. Joaquín. Cristiano Ronaldo. Deco. Y la manda, saque de banda. ¿Por qué haces eso, hermano? Ay, mi madre, el bicho. ¿Por qué haces eso, eh? Figo. Ellos lo sacaron. Veamos qué va a hacer ahora con ese corner. Puede ser una oportunidad. Vamos. Raúl. Muy buen despeje. Un pase increíble. Atención, porque tiene todo tipo de opciones para poder atacar. Así se pasa. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Intentaba dejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego. ¡Miércoles! Ha estado muy bien ahí reclamando la pelota. Albelda. Cristiano Ronaldo. Deco. Cuidado que se quiere marchar, pero no hay manera de despegarse de este hombre. Si se la ponen a huevo, ¿qué es lo que va a hacer el chaval? A huevo, a huevo. ¿Qué pase le ha puesto? Ni Pelé en sus mejores días. ¡Pauleta! ¡Qué bien la ha dado! ¡Xavi! Y se hace de nuevo con el balón. ¡Vamos! El cuero llegó a su destino. Pauleta. Sensacional el sistema defensivo. Esto no son defensas. La pelota botando. El árbitro saca el silbato. Me ha matado. Y atención, porque puede haber novedad en el marcador. Me ha matado. Me ha sacado la cresta, casi me rompe la pierna. Eso es gol. En esto consiste en tirar un penalti. En engañar al portero. Ya sé que no ha sido el mejor inicio que todos estaban esperando, pero era eso o nada. Así que confórmate y suscríbete. Perro. Te da que vas a quedar parado. Ya vamos, 1-0 de momento. Joaquín. Cabecea con peligro a puerta. Vamos. Que hasta los dibujos animados se para eso. El guardameta propina un puntapié que aleja el peligro. Xavi.
Nuno Valente. Maniche. Deco. Mira, el árbitro le apercibe. La entradita tiene mira. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. No tanto, ¿no? Ahí, ahí está bien. No tengo objetivos para describir lo que acaba de hacer. El balón llegó al campo contrario. Yo sí. Tras el despeje del arquero. Nuno Valente. Almeida. Xavi. Se encuentra con espacio. No sería la... Eso sí que es un gol con clase. Hijo de tu máquina. Vaya golazo por toda la escuadra que acaba de sacarse de la manga. La ha clavado justo en el lugar preciso. Mira, que se ha quedado parado como si no... Como si hubiera visto un fantasma. Mírenlo ustedes si quieren. Uno a uno para cada equipo. Joaquín. Vicente. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. Y aquí se puede sacar algo. Con una defensa así el portero puede estar bien tranquilo. Maniche. Deco. No se la quita ni con agua hirviendo. Puyol. Vamos, chaval, que ahora te toca a ti. Vicente. Deco. Buen pase. Será capaz de definir. El colegiado correctamente indica córner. Puede ser, puede ser. Despeja el balón al campo contrario. Joaquín. ¡Qué cinematografías! ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Despeja sin miramientos. Ya, uno a uno, 25 minutos con empate. Pinche Xavi. El primer tiempo ha sido más bien feucho. De hecho, Manolo, todo el mundo está hablando de una sola cosa, el penalti. ¿A qué juegan sucio, men? ¿A qué juegan sucio? Ya bueno, está. La primera parte ya es historia. Y estos segundos 45 minutos son los que van a decir quién gana el encuentro. Deco. ¿Por dónde lanzará el penalti? ¡Qué magistral estuvo robando! Sí, señores, así también se juega el fútbol. Esto es fútbol defensivo. ¡Pauleta! ¡No! ¡Pucha miércoles! ¡No seas gil! ¿Me da cuenta que este estadio está en la ciudad? En pleno centro, Xavi. Quizá. ¡Qué gran jugada! ¡Albelda! ¡Pauleta! ¡Déjame! ¡Reacciona bien en defensa! ¡El delantero prisionero con la cartera en defensa! ¡Balón despejado! ¡Joaquín! Tiene opciones de sobra. Fernando Torres. La defensa es un muro. Xavi. Ánimo, chaval. Suelta la bola rápido. Cachutaz, gol. Hijo de tu madre. Espero que ahora no les dé por echarse atrás a proteger la ventaja. Aunque también es verdad que a la contra podrían matar el partido. Ahora la ventaja es de ellos. Le toca a los rivales atacar. Posesión vuelve a ser de él. Cristiano Ronaldo. Qué manera de cortar un ataque. Hasta la pelota.
pelota llora después del pelotazo que le ha dado. Raúl, con un segundo más, seguro que hubiera engatillado perfectamente al balón. Xavi. Es cierto que tienen la pelota, pero así no se llega a ningún sitio. No sé si quiso hacer precisamente eso, pero su despeje llegó a un compañero. Acuden muchos jugadores para detenerle. Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien. ¡Qué portero y qué defensa! Por poco, pero recupera el balón en la banda. ¡Qué pelota le puso! ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Joaquín! Veamos qué es de ese ataque. Sensacional el defensa ahora. Tiene el balón tirado a la banda. Sergio, eso ha sido falta clara. Puto Ramos, Pedro. Vamos. Un gol, gol. ¿Se me quiere montar o qué? Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja. Golazo, man. Ahí ese es el mejor. Muchos han descalabrado el cuello. El... No, esto es 0-0, man. Esto es 0-0. Esto es 0-0, hermano. Esto es 0-0, bro. Mira nada más. Necesitas descalabrar el cuello. Pase más bueno. ¡Qué bien posicionados están! ¡Raúl! No señala la falta. No ha sido una entrada limpia. Ha pitado falta, pero no le muestra la cartulina. Vete. ¡Ahí está el disparo! Ese remate de cabeza no es problema para el guardameta. El portero despeja. Pauleta. Figo. Deco. Cristiano Ronaldo. El cielo se le abre. Y eso. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Maldita sea, mi mamá! ¡Qué bonito gol, pero qué bonita jugada! La han invadido con una serie de pases en la que ha tocado todo el equipo. Espectacular el cambio de dirección. ¡Maldita sea! Tenía que entrar. Tenía que entrar. Y entró, ven. Oh, joder. Está bien reñido este partido. Mucho más que los otros. Regresamos en el marcador, menuda lluvia de goles. Joaquín. Falta. Ah, push. Se atreve a chutar desde ahí. Parecía que lo más difícil era marcar el gol. Lo están botando qué fuera. Mal, qué mal. Pero ha sido que entra. Controla con el pecho. Luque. Ay, mi madre, el bicho. Lo tiene complicado para meter ese balón arriba. La situación era comprometida. Figo. Vamos a ver cómo llega la pelota a ese hormiguero de defensa. ¡Deco! ¡Luis Figo! ¡Hijo de tu El alma estaba en juego. El balón fue rechazado. Carballo. Andrade.
Deco. Pauleta. Andrade. Está justo delante del marco. ¿Has visto? El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. La batería está muy baja. Justo en pleno córner me pasa esto. Ay, Dios, ¿por qué? Porque ojalá que entre gol, men. Ojalá que entre gol. Muy buena intervención la del guardameta. El asistente indica saque de banda. Les deja seguir. Pauleta. Cristiano Ronaldo. Qué bien tira la línea. Recupera el esférico desde esa jugada. Puede sacar petróleo. Se la pone a huevo. Uf. El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. Qué manera de meter los dos puños. Vamos, vamos, vamos. Córrele, córrele. Deco. El cuarto árbitro muestra 3 minutos de tiempo añadido. Él se creía que podía marcar con ese tiro. El secreto del portero ahí ha sido su colocación. Sacó el portero. Del Horno. Luque. Carballo. Figo. Bueno, eso ha sido falta. Es esa amarilla, man. ¡Vamos con toda! ¡Vaya pedazo! ¡Ay, madre, el bicho! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Golazo, perro! ¡Eso! No sé, con la oreja creo que le dio. Con la nuca, no sé. A ver, a ver. A ver, desde aquí se ve mejor, desde aquí se ve mejor. A ver, dale, dale, dale. ¿Con qué le diste? ¿Con qué le diste? ¡Vamos! Otra vez. Ah, uy, qué buena, pero está muy bien tirado. Intentan un gol para aumentar su cuenta. ¡Qué miércoles! Con una victoria, los aficionados abandonan el estadio con una sonrisa en el rostro. Cuando dos equipos tan parejos se enfrentan, el que gana sale reforzado, Manolo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias, Paco, por tu compañía y no olvides que tienes una cita con el próximo partido. ¡Te espero! 4-2, ¿no? Pucha, pero se me acordó el juego, pucha, justo en el momento más fregado. ¿Y si le damos uno más? 6-4. Ojalá que esta vez no se corte. Eso es. Eso, ¿sabes? Y que no se corte, por favor. Que no se corte, eso nomás pido. Ojo.
Cuidado. Ojo, cuidado, Ya estamos aquí dispuestos a narrarles desde las ondas una jornada más de la prometedora jornada que se nos presenta, Paco. Otra vez junto a ti, Manolo, mi mujer ya tiene celos. Dale, Manolo. Se supone que es un amistoso, pero creo que vamos a ver de todo menos buenas caras sobre el césped. Y que lo digas, Manolo, ninguno de los dos equipos puede permitirse una derrota hoy y no se van a vender baratos. No veo Portugal, España, España, Portugal. Que no se corte el partido, por favor. Solamente eso pido. Maniche. Cristiano Ronaldo. Da la pelota. Vicente. Xavi. Qué fácil. Cuidado, Xavi. Cuidado. Ni veneno ni peligro. Bueno, está claro que los porteros entrenan su colocación durante la semana, pero en esta jugada ha quedado demostrado que eso no es perder el tiempo. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Nuno Valente. Menudo centro. Y el portero la atrapa. Fuera problemas, debió pensar el guardameta. Sí, señor. Abriendo el juego a los espacios libres. Cuidado, casi se las traga en la defensa. Despeja con un testarazo. Vicente. Qué bien recuperado por él. Deco. Manda arriba el esférico. Luis Figo. La saca como puede. ¡Deco! Andrade. Carballo. Paulo Ferreira. Cristiano Ronaldo. Tiene una buenísima oportunidad. Paulo Ferreira. Torero, torero, torero. Ha pitado falta. No sé, desde aquí no me ha parecido nada. Es una parada colosal. No. Eso sí que no se va bien. Figo. Dios santo. Deco. El defensa ni se ha enterado. Pinche Puyol, pero cuando juegas conmigo no haces nada. Eso es. No hay que dejar que se duerma el balón. Joaquín. Eso sí que es despejar. Este jugador desayuna fuerte. Albelda. La defensa no puede perder de vista ese balón. Recupera el balón y ahora está pensando en despejar el peligro. Despeja. Sergio. Puyol. Dios mío de mi vida, qué balón. Pauleta. Achicamos, chavales. Raúl. El balón llega a la delantera. Vicente. Mete el balón al pico del área. Repelen el ataque con un buen pelotazo. Fernando Torres. Hoy día, señoras y señores. Así que está bien, perro. Está clarísimo que ha sido falta. Ya te bien, pero. Albelda. Deco. Le quitan el balón al defensa. Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Vicente. Disparo desde lejos. El balón se va fuera para decepción de la mitad de los espectadores. Para arriba.
Joaquín. Xavi. ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico. ¡Qué bien le robó el esférico! ¡Deco! El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Ha detenido ese pase peligrosísimo. El portero pone el balón en juego. Puyol. Figo. Deco. El pase es maravilloso. Sensacional el sistema defensivo. Esto no son defensas. Vaya remate de cabeza. Sale con el balón controlado. Qué forma de trabajar atrás. Pauleta. Qué facilito lo tiene. Ha estado sensacional. Son bien cerrados. Dios, su madre. Empate a cero y me parece que lo dejan para la segunda mitad. Qué precisión a la hora de entregar. Pauleta. Qué bien dejan los espacios atrás. Fernando Torres. Puede avanzar libre de marca. Centra el balón. ¡El que nunca hace nada! Dios santo. La parada tiene más mérito de lo que parece, Manolo. Ha sabido estar en su sitio en todo momento en la jugada. Cristiano Ronaldo. ¡Qué bien tira la línea! Los jugadores abandonan el terreno. Justo con todo el balón miércoles. Con empate a cero en el marcador. Podríamos haber llegado al descanso con un empate a cuatro tranquilamente, pero los porteros han estado magníficos. Va a comenzar la segunda mitad. Raúl. Joaquín. Puyol. ¿Cómo domina el juego aéreo? Vicente. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. ¡Qué patadón! Si me coge por delante, me pone en cuenca. La defensa se ha adelantado y les ha pillado en fuera de juego. Buena maniobra. Y es que esto se ensaya en los entrenamientos. Hay que salir y hay una voz que dice salimos. Ha colgado muy bien el balón en el área rival. Cristiano Ronaldo. El ataque es prometedor. Fernando Torres. Raúl. Figo. Deco. La posesión vuelve a ser de él. Bien jugado. Pauleta. Y aquí se acaba este ataque. Raúl. Deco. Pauleta. Las defensas como esta ganan partidos. Maniche. Qué manera de defender. Así es muy difícil que veamos goles del equipo rival en todo el partido. Va muy bien por arriba. Figo. Buen corte. Raúl. Puyol. Xavi. Pauleta. ¡Deco! ¡Qué maravilla cómo saca la pelota jugada! Vicente. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! Paulo Ferreira. Parece que están bailándolo. ¡Otra vez! Si no fuera por esa defensa, habríamos visto muchos goles, pero es que lo han hecho realmente bien.
Nuno Valente. Deco. Cristiano Ronaldo. Así también la marco yo. No hace falta que entre el balón en la portería para que sea un gran disparo. Vamos, 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 pucha, ni un gol, man, ni un gol. Ni un gol, maldición. El guardameta saca de puerta. Fernando Torre. Xavi. Un ataque muy prometedor. Joaquín. Deco. Pauleta. Tiene espacio para hacer lo que quiera. ¡Echa mi madre el bicho! Tan bien que estaba. ¡Andrade! Se encuentra con espacio. ¡Cristiano Ronaldo! A ver, ¿a quién elige para el pase? Reacciona bien en defensa. Xavi. Puyol. El árbitro indica libre directo. Puyol de miércoles. Golpea al defensa. Bueno, solo el saque de banda, pero la posición es muy buena. Vaya, vaya regalito, y eso que no estamos en Navidad. Muy buena intervención, bien jugado. Joaquín. Andrade. Maniche. Un balón largo muy bueno. Deco. Buen ritmo y buen juego de pase. Paquito, ese balón lo hubieras parado tú. A este portero no le sorprenden con este tipo de tiros. Siempre está bien colocado. Raúl. Xavi. Del Horno. Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien. Maniche. Deco. Pauleta. Puyol. Excelente para Sandro. ¡Hijo de tu madre! ¡Toma, Pedro! Momentos como este son los que justifican venir al estadio semana tras semana. Vamos a ver cómo defiende el marcador, si atacando o trabajando defensivamente. Vicente. Puyol. Lo hizo muy bien ahí. Cristiano Ronaldo. Deco. Figo. Pauleta. Hijos de la defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. Fernando Torre. Vicente, espectacular la defensa. Cristiano Ronaldo. Llamativo lo de este jugador, una y otra vez en cara. ¡Qué maravilla! Siempre que coge la pelota, busca el regate y siempre gana. Fernando Torre. Vicente. Raúl. Deco. Qué bien está tocando el cuero. Juegan a mover el balón. Un toque le bastó al portero para salvar el... ¡Ah, maldito sea! ¿Por qué? ¿Por qué? Despeja sin miramiento. Xavi. Raúl. Figo. Cristiano Ronaldo. Ahí no, el bicho. El mensaje del defensor. El
¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Cristian lo dice el peso! Con rosco incluido, maldita sea. Final que deja muy satisfecho. Pero no me da. El técnico estará contento. Genial ganar con un gol tardío como este. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Paco González. Y te esperaremos aquí siempre que quieras venir. Yo creo que sí se puede. Sí se puede hacer más. Tercera y vencida. Tercera y vencida. A ver. Tercera y vencida. Tercera y la vencida, ok. Ah. Un poco de oxígeno. ¿Mi corazón crees que aguante un partido más? Son dos equipos que están al mismo nivel. Dios santo. Dios santo. Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo un día más para retransmitirle este encuentro. Además, para que no me aburra, parece que desde arriba han decidido ponerme... ¿Cómo te llamas, chaval? Ernesto López Feito. Gracias, Manolo. Sean todos bienvenidos y que esto empiece ya. En este partido amistoso, las apuestas inglesas dicen, Paco, que el favorito es el equipo visitante. ¿Lo compartes? ¿Lo compartes, Pedro? Hijo de... ¡Da la pelota! Consigue abrir el hueco con un buen pase y un poco de suerte. Deco, esto sí que es un ladrón. Ojo. Ni siquiera era pase, men. Ni siquiera era pase. Pero ya está bien. Ya. Veremos cómo juegan. Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Fernando Torres. Buena conexión. Las defensas como esta ganan partido. Deco. Pauleta. ¡Qué ocasión! Se las ha arreglado para detenerle. ¡Buen cabezazo! Figo. ¡Qué forma de salir desde atrás! Cristiano Ronaldo. Su anticipación le permite recuperar la bola. ¿Cómo acabará la jugada? ¡Oh! ¡Ah! Entrenador. Gente. Fernando Torres. Nuno Valente. 10 jugadores por detrás de la pelota. Joaquín.
despejando. Señores, es una sombra este hombre, no permite que el delantero la toque. Pauleta. Un regate maravilloso. ¡Ay, hijo de madre! ¡Tiene que entrar con él! El portero estaba perfectamente colocado para ver la trayectoria del esférico, pero no para despejarlo. Sencillamente soberbio, no ha dudado ni un segundo. Creo que mi corazón no me aguanta. Ah, la emoción está demasiado, ¿eh? Mi corazón. Ah, ah. Marcador 1-0, señala el electrónico. Puyol. Xavi. La defensa tendrá que emplearse a fondo. ¡Ah, sí, señor! ¡Hijo de tu! La posición para marcar el gol era ideal, Manolo. Pero solo los grandes delanteros tienen el olfato, el instinto de saber dónde hay que ponerse dentro del área. Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja. Dos de la zurda, la zurda. Zurda, men. Vamos. Un gol para cada equipo en el marcador. Maniche. Carballo. Ojo que lo debe intentar. Figo. Fernando Torres. Vicente. Y el defensor la envía fuera por la banda. Miércoles. Regala la posición al otro equipo. El jugador intenta superar con regate. Cuidado que está muy cerca de la portería. Qué bien le robó el esférico. Raúl. Qué centro con efecto. Podía haber centrado mejor. Próximo. El portero sale y bloca la bola. Marchena. Pauleta. Creo que el árbitro se... Oye, ven, pucha. Vamos. Lástima que ese balón haya terminado en la madera. Miércoles. ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! Un poquito más a la izquierda. Sí, a la izquierda. Mira, mira cómo te ha salvado, ¿eh? El balón se va a córner. ¡Uy, qué bien cómo ha rematado ese córner! Lo ha puesto todo en su sitio para ese despeje. ¡Carballo! ¡Ay, maldita sea! Vicente. El pase largo no llevaba ninguna intención. ¡Gol! El Magia lo ha hecho bien. Este chico no se amilana, ¿eh? Cada vez que se acerca a la portería se envalentona. Lo ha marcado sin vacilar. Un jugador muy decidido, sí señor. Ha impedido que el balón se vaya afuera y encima se ha hecho con él. Alguien da más. ¡Gecko! ¡Cuidado que va para adentro! ¡Mierda! ¡Este tiraste menso, no es zurdo! ¡Le faltó un pelín de puntería! ¡Fernando Torres! ¡Xavi! ¡Cristiano Ronaldo! Será capaz de marcar. Si saca un buen córner, medio gol. Y el portero rechaza el córner con los puños. Joaquín. Ahí existe mucho peligro. Raúl. Vicente.
Fernando Torre. Del Horno. Chaval, no te complique. Qué despeje tan expeditivo. Pauleta. Deco. El último defensor cumplió su cometido a la perfección. Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro. ¡Ojo a esa jugada! ¡Prueba superada! Pase de cabeza en una zona peligrosa. Intenta un pase largo. ¡Joaquín! ¡Raúl! ¡Albelda! Desde que el balón salió de su bota, se veía que se iba fuera. Tendría que haber marcado desde ahí Manolo, especialmente ahora que ya había inaugurado su cuenta particular. Reaccionó bien en defensa. Están cerrándose muy bien Manolo. Defender así produce sus frutos. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Qué bien recuperado por él. Esta pelota llega después del pelotazo que le ha dado. Golazo, perro. Es difícil de parar aquí un tiro por arriba, Manolo. Con dos goles en su cuenta particular, no cabe duda que va a ir a por el tercero. Maravilloso el partido, empatados en el marcador. Despeje contundente. ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Xavi! La defensa intercepta el pase. ¡Vamos, chaval, que ahora te toca a ti! Ocasión para disparar. ¡Carvalho! ¿Cuánto van a tardar en recuperar ese balón? Hemos visto cuatro goles, pero ningún equipo va por delante en el marcador. Empate a dos. Esto nos viene a ratificar esta estadística de la posesión del balón, que los goles no vienen de la posesión, sino de los errores que cometa tu rival. ¿Así? Estará el segundo tiempo a la altura del primero. Lo veremos en los próximos 45 minutos. Albelda. Vicente. Deberán sacar de banda. ¿Para eso? ¿Para eso están sus regate? ¿Peso? No sirve de nada. Mira, esto es lo mejor. Cristiano Ronaldo. Maniche. Deco. ¡Qué pase tan increíble! Xavi. Vicente. El pase es para guardar en videoteca. Tiene superioridad numérica. Cristiano Ronaldo. Si los delanteros son listos, puede ser un gol. Bloquean el tiro. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Carvalho. Paulo Ferreira. Deco. Fernando Torre. Albelda. ¡Qué bien hecho! ¡Marchena! ¡Le quitan el balón al defensa! ¡Dios mío de mi vida, como no marque! ¡Muy buena defensa! ¡Miércoles! ¡Intervenido en el último momento! ¡Ahí se produce el primer cambio! ¡Vamos a ver quién sale! ¡Sale Joaquín! ¡Entra Valerón! ¡Albelda!
ya va a ti. Y ha hecho bien en quitarle la pelota. Carballo. Pauleta. Parece la policía y el ladrón. Intentaba alejar el peligro. El árbitro no puede permitir este tipo de falta. Golpe franco directo. Deco. Fernando Torres. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Deco. Pase en profundidad. Cristiano Ronaldo. El portero se hace con el esférico. El portero pone el balón en juego. Raúl. Todos se lanzan al ataque. Menudo efecto. Sí, señor. Vaya golazo que se acaba. Hijo de tu madre, hijo de tu madre, Vicente. ¿Por qué? Este chaval sabe marcar goles. Está colocado en la misma cepa del poste. El asistente levanta el banderín para señalar la falta. Un buen tiro. Solo le ha faltado suerte. Si lo que quieren es regalar el partido. Ay, no hay repetición. Podrían enfilar ya para el vestuario, creo yo. Deco. Buena idea. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Ha fallado por bastante. ¿Cómo que la tiene que pegar mal? No lo sé, no lo entiendo. Tendrán que seguir intentándolo. De momento el empate se ha esfumado. Fernando Torres. Vicente. Cristiano Ronaldo. Pauleta. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo está haciendo? ¡Qué bien la unió! ¡Cómo fue el suelo! Esto tiene buena pinta. Eso sí que es una defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. ¡Qué bien le ha ofrecido! La vuelve a poner bien. ¡Xavi! Albelda. Vicente. Así cualquiera puede ponerse bajo los palos. Buen saque del portero. Pauleta. Estamos casi en el círculo central y el balón, por tanto, volverá a iniciar el juego. ¿Cómo domina el juego aéreo? Roba la pelota perfectamente. Cristiano Ronaldo. ¡Hijo de tu madre! ¡Maldita sea! Si Cristiano hubiera rematado el balón y hubiera ganado. Ay, yo lo he intentado tenerlo por finalizado este partido. Se quita el problema encima y envía el balón bien lejos. ¡Puyol! ¡Qué bien ha recibido! ¡Deco! ¡Carballo!
Cristiano Ronaldo. Pauleta. Luis Figo. Pulgar arriba de su técnico. Xavi. Sergio. Vicente. Un corte muy elegante. Cristiano Ronaldo. Intenta deshacerse del marcaje. Ahí está, prohibido, no se puede perder el balón. Déjame en paz, man. Eso ha sido falta clara. Sáquenle roja al perro. Quítate de aquí. Asqueroso. Ochan. Yo diría que aquí. Fuera problemas, debió pensar el guardameta. Fernando Torre. Vicente. Miren, este partido, ¿cómo va a quedar así? A ver, ¿cómo va a quedar así? Prórroga, ¿no? Prórroga, ¿no? Empieza la prórroga. Prórroga, ¿no? Porque están cansados ya los jugadores. Están cansados. Entonces, no queda de otra. Vamos, jugadores, ustedes pueden. Si pudiera modificar la formación del equipo, pucha, yo colocaría mejores. A Cristiano Ronaldo colocaría de frente. Hola, Paco, listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro. Listo y a punto, Manolo. Para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores. Dale, Manolo. Ahí están los visitantes, los que van a mandar en el partido, son los grandes favoritos. Y miren cómo los recibe el público, pitándole como si fuera un partido oficial. Vamos. Andrade. Raúl. Cristiano Ronaldo. Se ha sacado un pase magistral de la chistera. Corta la bola. ¡Qué pelota le puso! Ya, mira, con su arquero es pues buenazo. Pero lo vamos a conseguir, vas a ver. Vas a ver que lo vamos a conseguir, maldición. No lo vamos a conseguir. Se abre el marcador 1-0. Señala el electrónico. Rechaza el esférico. Albelda. El colegiado no abre la boca. Figo. Pauleta. No se la quita ni con agua hirviendo. El jugador mira al árbitro inquisitivamente. Muy bien, está. ¿Cuándo es mi enemigo? Siempre digo que desde esa posición lo que hay que hacer es demasiado. Amarilla, ¿no?
¿Amarilla? Nada. Bien. Al tope. ¡Vamos! ¡Qué magnífica! ¡Esos son manos! Otra vista no me puede mostrar, por favor. Quiero ver cómo... Esa. ¿Cómo estaba yendo el balón? Ah, no, estaba mal, creo. Llevamos poco tiempo y se va a sacar el primer córner. Vamos. Va muy bien por arriba. A la segunda puede ir por el fiel. Miércoles. Hay que bombardear al arquero. Patadón del portero enviando la pelota a cancha rival. Joaquín. ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! Vamos, ¿quién está? Del Horno. Juega hacia adelante. Deco. Albelda. Marchena. Figo. Xavi. Albelda. Fernando Torre. Deco. Xavi. Albelda. ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Pauleta. Tiene que superar esa defensa. Así se las ponía a Felipe II. Bien cubierto por la defensa. Buena intervención del portero, pero se va a córner. Miércoles. Su portero es demasiado fuerte. Vamos, que tiene que despejar la bola. ¡Qué portero y qué defensa! Joaquín. Albelda. La defensa intercepta el balón. Marchena. ¿Cómo domina el juego aéreo? Deco. Pauleta. Vicente. Hijos de su. Joaquín. Se encuentra con espacio. Pauleta. Tanta filigrana no podía acabar muy bien. Joaquín. Una entrada fea, falta clara. Peso. ¿No le quieres matar a mi jugador? Amarilla. Siempre vamos avanzando más, pucha la. Árbitro maldito. Ah, ahí. Los delanteros no le quieren hacer daño al portero. Pelota larga. Albelda. Raúl. El balón se encontró en su camino con las manos del portero. Joaquín. Xavi. Figo. Con una defensa así el portero puede estar bien tranquilo. Joaquín. Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Del Horno. Vicente. Vuelve a apoyarse en él. ¡Qué pase le ha puesto! ¡Ni Pelé en sus mejores días! Figo.
Pauleta. A por ella. Atención, que ha dejado atrás al defensa. ¡Hijo de...! ¡Qué bien fue! ¡Cómo se llevó la pelota! ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Puyol! ¡Raúl! Mucha igualdad en estos primeros 45 minutos. No lo ha logrado, pero la defensa ya está advertida. Sergio. Es un crack. Si el portero no lo evita, dispara puerta. ¿Por qué no puede ser? Mira nada más lo que has hecho. No puede ser. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pucha, no puede ser. ¿Por qué? Oh. Ese chico por alto es una auténtica fiera. ¡Joaquín! Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Maniche. Buen pase. Les está poniendo en un aprieto con esa galopada. Tiene mucho espacio libre. Esa entrada no está nada bien. Puede que el colegio le muestre tarjeta. Me la ha matado el bicho, Por detrás. Sabe que se maneja siempre. Me la ha matado el bicho. Vamos. Me la ha matado el bicho. Hagamos de cuenta que el gol que le ha perdido este men lo ha recuperado ahorita, ¿ok? Esta vista está genial, esta vista está genial. Hagamos de cuenta que ese gol que se ha perdido anteriormente es este. Hagamos de cuenta que es eso. Ay. Al término de los primeros 45 minutos. Vaya primeros 45 minutos que se ha marcado este equipo. Lamentables. Supongo que el entrenador preparará cambios y preparará una buena bronca. Si esto sigue así, España, en la segunda parte pierden seguro. Ojalá que sí. Va a comenzar la segunda parte. Veremos si las charlas sacan ellos otra vez. Los futbolistas. Nos queda por delante 45 minutos de intenso fútbol. Pauleta, qué bien posicionados están. Pauleta, qué despeje tan expeditivo. Deco, se me bugueó. Robó el esférico. Se me bugueó. Maniche. Fernando Torres. Vicente. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Paulo Ferreira. Cristiano Ronaldo. El defensa ha conseguido meter el pie. Suéltame. El pase acaba llegando de alguna forma. Del Horno. Joaquín. Xavi. Vicente. Buen corte. Maniche. Cristiano Ronaldo. Reacciona bien en defensa. Quita la pelota prácticamente en la línea. Pauleta. Déjame. Yo creo sinceramente que es falta con todo el respeto.
se produce el primer cambio. Vamos a ver quién sale. Joaquín por Valerón. Sin duda esto era precisamente lo que tenía que hacer. A ver si con esto el partido se anima un poco. Saca el balón con la yema de los dedos. El balón se va a córner. Vamos, vamos, vamos. ¡Hijo de tu madre! El portero despeja. ¡Vamos, caray! ¡Oh! ¡Del horno! ¡Qué patadón! Si me coge por delante, me pone en cuenca. ¡Qué bien se colocan! ¡Nuno Valente! Digan ustedes, yo me callo. Está jugando sucio. Está jugando sucio. ¡Vamos! ¡Pega en la madera y se va afuera! ¡Cha miércoles! ¿Dónde pegó? Más de lado no me está reportando, amigo. Vicente. Xavi. Aunque tiene un disparo potente, estaba demasiado alejado. Xavi no se... Eso no ha sido suerte, está claro. El portero estuvo muy atento y se colocó a la perfección. Marchena. Vicente. Valerón. Qué forma de leer el sistema defensivo. Se déjame en paz, perro. Creo que la tarjeta era clarísima. Vamos a ver. Valerón. Le ha robado la cartera al defensa. La defensa ha hecho muy bien su trabajo. Xavi. Andrade. Qué bien ha recuperado. Puyol. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Valerón. Toque de cabeza. Albelda. El dueño del balón tiene mucho apoyo. Buen cabezazo. Del horno. Sí, 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 son una defensa excelente. Gran oportunidad para marcar. Se ha precipitado y eso se ha traducido en un churro. Estás bueno, mi hermano. Sigue así, ok. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Vicente. Del horno. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Qué gran juego aéreo tiene esta defensa. Qué bien está hoy la defensa. No como el otro día que cantaba por Soleare. Pauleta. Pauleta. La defensa intercepta el disparo. Muy bien, ha metido esa pelota al largo. Valerón. Pauleta. Qué gran jugada. Interceptado por la defensa. ¿Cómo se cierran, eh? Bueno, un córner ahora. ¿Cómo se cierran? Su intención era buena. Lástima que ese cabezazo no haya llegado a entrar. No hace falta que entre el balón en la portería para que sea un gran disparo. Valerón. Se ha visto superado en número. Cristiano Ronaldo. ¡Qué cinematografía se podría hacer! Y ha hecho bien en quitarle la pelota. Vicente. Conecta bien con él. Veamos qué es de ese ataque. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Figo. Es una pesadilla. No se lo saca de encima.
Dice el colegiado que solo 60 segundos se van a descontar. Vaya pase más bueno, que bien ha tocado horizontalmente. ¡Raúl! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Fernando Torres! ¡Balón! Dame el balón, no haces nada con él, miércoles. El saque de banda. Figo. Maniche. Fernando Torres. Vicente. Ayudas constantes en defensa. Todo el equipo se pone el mono de trabajo. Pauleta. Aquí se puede sacar algo. Todos bajan a ayudar. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Los seguidores abandonan el estadio contentos. Otro día va a jugar. Aquel gol otro día les ha dado mucha confianza para el resto del partido. Fin del partido. Como siempre, tu agudeza nos ha hecho más agradable esta transmisión, Paco. Gracias y vuelvo a verte.